Hola amigos, hemos llegado al Estadio Azteca para ver el partido del América Femenil contra el Real Madrid. La tenemos ahí al fondo, mira. Los boletos para el América Femenil esta tarde. Vamos a ver, vamos a apoyar a nuestras águilas. Hoy mi corazón se divide porque también le voy al Real Madrid, pero vamos a apoyar a nuestras águilas del América con todo, amigos. Espero les guste el video. Aquí estamos y vamos a darle. A ver, amigos, si nos dejan pasar con la GoPro. Deja preguntarle aquí a los chicos a ver qué me dicen. Coloso de Santa Úrsula, pues si no saben, mira, aquí se ve atrás de mí. El Coloso de Santa Úrsula, amigos. Vean, chulada de estadio, está muy padre. Esta grabación para ustedes. Amigos, estamos en el Estadio Azteca. Los amigos de Mami Pino. Esto es el Águila, amigos. Chulada de estadio, lo van a remodelar apenas para el Mundial 2026. Va a estar bien perrón. Los invito a que vengan, amigos, vamos a disfrutar el partido. ¿Qué mejor un partido que el América Femenil contra el Real Madrid, uno de los mejores equipos del mundo? Mi corazón está dividido porque yo soy águila de corazón, pero también le voy al Real Madrid. Lo que sea un buen juego y que gane el mejor. Vamos todos, amigos. Disfruten el video, aquí son amigos de Cután 21. Estamos adentro del Coloso de Santa Úrsula. Bueno, apenas vamos a ingresar a lo que es el mero Coloso. Aquí, Joelín saludando. A ver, no nos toca, amigo. Pues así que lo bueno, nos tocó hasta arriba.
porque es muy cansado subir hasta arriba del Estadio Azteca, imagínense. Hemos llegado, amigo, vamos a entrar al Estadio Azteca a ver el juego del América Femenil contra el Real Madrid. Aquí tenemos un aficionado del América. ¿Quién va a ganar hoy? Obvio, ¿verdad? ¿Quién gana? El América. ¿Cuánto? 2-1. ¿2-1? Pues le diste chance al Real Madrid. Amigo, ¿le vas al Real Madrid? A las Águilas. Aquí tenemos a un español con nosotros, bien mexicano, que le va a las Águilas. Está igual que yo, amigos, igual, perdido el corazón, nada más que yo puse al América. Yo soy americanista, pero también le voy al Real Madrid. ¿Quién gana? Híjole, pues que estaría bien un 2-2 para que... Un 2-2, un empate. Un empatito para que no sufra el corazón perfecto, por ningún sí, lado. Exactamente. Y yo también le voy a los dos equipos. Igual al América y Real Madrid. Sí. Así es. Nosotros los americanistas le damos siempre a los equipos grandes, amigos. A los más grandes del mundo, que es el América en México y el Real Madrid allá en España. Nos vemos hasta la próxima. Aquí son amigos Sekifan 21. Impresionante coloso, amigos, ¿eh? Impresionante. Amigos, ya está saliendo el Real Madrid y el América. Ahí está. ¡Bravo! Están a punto los equipos, ya están en la cancha de fútbol listas para que empiece el partido entre el América y el Real Madrid, amigos. Como lo dijo Pietrasanta, amigo, vámonos, que es domingo y hay fútbol. Y fútbol de la femenil, América, Real Madrid, amigos. Buen ambiente aquí en el Estadio Azteca. Hay muy poco aficionado, no se llenó sinceramente. Yo pensé que se iba a llenar porque es el Real Madrid femenil. Con el Barça creo que hubo un poquito más, pero hay buen ambiente, amigos. La gente está divirtiendo, que es lo más importante. Como siempre, la porra tenemos allá arriba alentando al equipo, como siempre. Siempre Águilas, vamos América. Se
ve en la cancha cómo se la rompen, ¿eh? Le echan un chingo de ganas. No dejan perder un balón, van a muerte a pelearlo. Ve allá, por ejemplo, ahorita está peleando, Kiana está peleando con todo, con el defensa del Real Madrid. Tuvo que llegar hasta con su portera, tuvieron que sacar el balón. Bien, amigo, pues se van a hidratar un rato las jugadoras, porque le digo que el calor está bien cabrón, está bien fuerte. Es que sí, imagínate, ahorita... ¡Águilas! Empezó a las 2, el calor está bien fuerte. Y ellas corriendo, y si uno lo siente como aficionado aquí en las tribunas, en las gradas, imagínense allá en el campo corriendo, es muy fuerte. Estamos en el entretiempo, América va ganando 2-0. Y ahorita les traigo lo demás del segundo tiempo. Aquí sus amigos se quitan. Amigos, van a entrar a Celeste, la mascota del América, el águila. Caliente presenta. ¿De dónde? ¿Dónde estará? Ahí va Celeste. ¡Espectáculo! Amigos, ya va a empezar el segundo tiempo. El América hizo un montón de cambios. Ya entró Katy, Jocelyn, ya entró Sara Nube. Y por ahí veo otras que ya entraron. Trae un equipazo el América, amigos. La verdad. ¡Águilas! Amigo.
La regó la portera del Real Madrid. Se confió. Real Madrid, amigos, no lo pude grabar. 3-1. Amigos, ya va a acabar el juego. Ya estamos en el minuto 88. Nadie. Llegó el América, pero pues no cayó el gol. Ya mero acaba, estamos en minuto 89. Estuvo bueno el partido, buen juego de las dos. Mi respeto para la América Femenil, sinceramente se la rifaron bien chido. ¡Águilas! El Real Madrid también se la rifó, amigo. Buen equipo, equipazos. Por algo son las mejores, una de las mejores del mundo, pero creo que el Barcelona en este caso le gana a la Femenil, que el Club Barcelona Femenil es el mejor equipo del mundo, el mejor equipo de España, supongo, pero pues las merengues también, amigos, es como aquí en México. Lamentablemente nos gana los Tigres, pero en varonil somos el más grande, sin duda, el equipo más importante, el más ganador, el de más campeonatos. El que le vas o lo odias, eso es lo que nos hace grande, amigo. Le vas o lo odias, es lo que nos hace grande. Y que siga así, como dicen, América y ya. Y que nos odien más. Pues aquí seguimos, ya está a punto de acabar el juego del América contra el Real Madrid. Saca y se termina por lo tanto el América Femenil. Se acabó el partido, amigos. Ganó el América 3-2 ante el Real Madrid. Buen juego, estuvo bien bueno, la verdad. Nos divertimos, la pasamos muy bien, muy bien. Bien, Águila, bien. En América, ganaron las nuestras, ganó el AME, vamos contentos. Amigos, pues les dejo este video, se acabó el juego, ya saben que las Águilas ganaron 3-2 al Real Madrid Femenil. Espero les guste, les invito a que se suscriban al canal Sekifan21, recuerden que es totalmente gratis. Ahí les dejo este video, amigo, disfrútenlo y arriba la América.